Solamente hay la reunión del Consejo de los Derechos Humanos en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, que es donde realmente funciona ese consejo. Sí. Son 47 miembros y por supuesto habrá una discusión fuerte porque el régimen tiene unos cuantos cómplices allí, pero no tengo dudas, Mingo, de que ese informe será aprobado. Esa misión fue escogida por el propio presidente del Consejo de los Derechos Humanos, obviamente con el consenso mayoritario de la organización. Ahora fíjate, la vía, este informe tiene para mí varias dimensiones. La primera, nunca he visto yo un informe de las Naciones Unidas, Mingo, tan preciso, tan crudo, individualizado en las figuras más importantes de un régimen como es el caso este. Es en un lenguaje que no es el típico de las Naciones Unidas. De hecho, no es de las Naciones Unidas porque fueron tres expertos independientes los que utilizó las Naciones Unidas, sí. Lo cual les da una mayor libertad para escribir. No es un documento diplomático, eso me parece más bien el prontuario que está leyendo un fiscal a unos criminales. Este es el caso. Para llegar a la Corte Penal Internacional, ya nosotros tenemos muchísimas denuncias. La verdad es que la Corte, yo fui uno de sus promotores, es verdad. Ha sido una verdadera decepción colectiva porque no ha logrado para nada de infundirle respeto y temor a los criminales en el mundo y por supuesto menos aún procesarlos. Desde el año pasado, hace 2 años, el propio secretario general de la OEA, tú recordarás, hizo también un informe de 3 expertos independientes, ¿no? Tan importantes o más importantes que incluso estos que han suscrito el de las Naciones Unidas, señalando crímenes similares, porque es la misma realidad, pero no se le dio mayor importancia. Hoy en día, la diferencia que es el sistema universal representado por las Naciones Unidas, que está diciendo, mire, ustedes están en manos de unos criminales de lesa humanidad, no simplemente de narcotiranos y narcotraficantes como los tiene ubicados las Naciones Unidas. Pero hay una cosa, Mingo, que se ha pasado un poco por alto. Estos 3 personajes del informe, que realmente merecen nuestro respeto, sí. Que por cierto, son muy valientes porque los pueden mandar a asesinar a este régimen de una u otra manera. Es verdad. Estos 3... presididos por la abogado portuguesa, sí. Dicen, instan a los países a que utilicen la jurisdicción universal. Yo sé que tú sabes lo que es eso, pero tal vez algunos de los oyentes no. Sí. La mayoría de los países tienen incorporado en sus códigos legales y penales de que son crímenes de lesa humanidad, tortura, vejaciones, humillaciones, asesinatos extrajudiciales. Entonces, sí. Violaciones. Cualquier persona, cualquier fiscal o juez en un país puede, por ejemplo, dictarle un auto de detención, por decirte, a padrino que está de visita y lo puede hacer desde Colombia o desde España. Sí. ¿Qué significa desde eso? De Chile. Que se le abre las puertas, Mingo, a que un número ilimitado de países actúen como tribunales de persecución, como fiscales de persecución de estos criminales. Esto es un agregado muy importante.